gente, el video de hoy es bastante especial, ya que es parte del video sweepstakes que llevo a cabo en mi Patreon. Así que antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que pasen por Patreon, a que busquen las distintas notaciones, tabs, backing tracks que utilizo en los distintos videos. El tópico del video de hoy fue sugerido por James Swartz, quien me sugirió que hable sobre distintos estilos de slap guitar. Este tipo de manera de tocar realmente se hizo famosa por los bajistas y luego fue pasando poco a poco a tocarse en la guitarra. Distintas personas como Reggie Wooten, el hermano de Victor Wooten, personas como Guthrie Govan y más reciente Rob Scallon. Ahora, para explicar este tipo de manera de tocar, voy a estar hablando de distintas técnicas con la mano derecha, distintas técnicas con la mano izquierda, cómo sincronizar estas distintas técnicas en ambas manos a la vez y ponerse un poco creativo con eso. Y además de eso, distintos conceptos rítmicos que pueden aplicar a este estilo de tocar. Comenzando con la mano izquierda, voy a empezar a hablar con el muting. Y esto es bien importante para este estilo de tocar, no solamente para limpiar y para tener limpieza en el sonido, sino porque esto es una manera de tocar bastante percusiva. Y con la mano izquierda, al igual de estar hablando de limpieza, pues pueden crear distintos sonidos simplemente por darle a las cuerdas. Esto se puede utilizar para crear distintos ritmos o efectos. Se puede ver algo así. Luego pueden incorporar algo parecido con otros dedos de la mano izquierda. O sea que no solamente van a estar utilizando este para dar a las cuerdas, sino que van a estar atacando con ambos dedos. Y esto se ve algo así. Finalmente pueden utilizar lo que les llaman hammer-ons from nowhere, que es una técnica que utiliza Greg Howe más para tocar estilos de legato y no tanto para este tipo de estilo slap. Pero lo pueden utilizar para ir incorporando distintas notas. No solamente vamos a estar tocando lo que le llaman ghost notes, sino que vamos a estar incorporando notas regulares también. Luego vamos a pasar a la mano derecha. El primer ataque que vamos a ver es con el uso del pulgar. Simplemente le vamos a dar a la cuerda en forma de látigo. Vamos a tener un ataque rápido y van a soltar la cuerda o el ataque lo más pronto posible. Esto va a tener un tipo de ataque en estilo de rebote y es lo que le da ese sonido peculiar del slap guitar. Luego podemos ir incorporando distintos dedos y podemos hacer el pop con el dedo índice. Esto se va a ver algo así. De nuevo, tiene que ser un ataque bastante rápido. Y de nuevo, pensando como si fuese un látigo. Una vez tengamos esto, podemos ir incorporando otros dedos de la mano derecha. Otro tipo de ataque que se puede hacer con el pulgar es lo que llaman el double thump. Y esto lo hacen mucho personas como Marcus Miller en cuestión al bajo. Y en la guitarra lo utilizan personas como Tosin Abasi. Y es bastante interesante porque es un estilo de tocar la guitarra que ha pasado de ser algo más para música estilo funk o groove. Y ha pasado más recientemente que se está aplicando más a lo que llaman la pesadera o el gent, un poquito más con guitarras distorsionadas, guitarras un poco más pesadas, un poco más metal. Entonces en esta técnica lo único que van a hacer es, pueden pensarlo como si fuese alternate picking, y sería, van a estar atacando la cuerda en ambas direcciones pero con el pulgar. Así que atacan hacia abajo y cuando regresa el pulgar van a estar atacando la cuerda hacia arriba y se ve algo así. Una vez tienen la técnica bastante bien, de nuevo pueden ir incorporando distintas notas con los otros dedos de la mano derecha y distintos ataques con la mano izquierda. La próxima técnica que les voy a enseñar es algo que aprendí de un video de Rob Scallon y es una técnica de la mano derecha. Es una técnica que crea un efecto bastante interesante y es solamente utilizando estos dedos. Se ve algo así. Una vez hayas practicado estas distintas técnicas, es cuestión de ponerse creativo e ir mezclando una técnica con la otra. Finalmente voy a estar hablando sobre conceptos un poco más rítmicos, ya aquí pueden irse más complejos e inyectar distintos polirritmos o lo que ustedes quieran inyectar, pero más específicamente voy a estar hablando sobre subdivisiones rítmicas. Aquí pueden utilizar cosas como negra, pueden utilizar corchea, utilizar tresillos, pueden utilizar semicorcheas, pueden utilizar tresillos de semicorchea o seisillos, como prefieran verlo. Y en realidad pueden ir utilizando cualquier otro tipo de subdivisión, ya sean cincosillos, sietecillos, lo que ustedes prefieran. Y al igual que con las dos técnicas, pueden ir mezclando las distintas subdivisiones con las distintas técnicas de las manos. Para dominar este estilo de tocar, pueden crear canciones a base de esto, pueden crear riffs a base de esto o hasta estudios rítmicos en base a esto. Es bien importante estar bien claro que esto es un estilo de tocar bastante rítmico y percusivo. Así que en muchos de los casos no es tan importante las notas que están tocando, sino que es más importante el tipo de ritmo y la seguridad con la que están tocando esos ritmos. Así que hay que ser bien preciso y practicar esto con metrónomo. Ok, eso es todo por hoy. Los quiero invitar a que pasen por mis redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y ahora estoy en Patreon, donde de nuevo pueden conseguir los distintos backing tracks y tabs para este tipo de lecciones. Ya que estoy hablando sobre el tema, quiero darle las gracias a José Morales, a Raúl Tise y a James Swartz por hacer que este video haya ocurrido gracias a sus contribuciones. Si quieren tomar clases privadas, pueden pasar por mi website juanantoniomusic.com y escoger entre los distintos paquetes de clases que ofrezco allí. Además de esto, pueden ver mis distintos productos como el libro The Art of Scale Weaving o los dos box sets que he creado con la gente de Guitar Tutorials. Eso es todo por hoy, los veo en la próxima.